Este fin de semana se llevará a cabo en nuestra ciudad un encuentro nacional de tunas y estudiantinas, actividad que es organizadora por la Tuna San Andrés de Angol y se realizará este sábado 20 de junio desde las 20 horas en adelante en el Teatro Municipal de Angol. Invita el director de la Tuna San Andrés, Alexander Hauser. Una nueva versión de nuestro encuentro nacional de tunas y estudiantinas, evento que se había dejado de lado un poco, mejor dicho, un par de años, y retomarlo con una nueva propuesta que es un reencuentro con la gente, un reencuentro con nuestro público. ¿Por qué se había dejado de llevar adelante? Bueno, todos sabemos que para ejecutar o realizar cualquier evento artístico es necesario tener recursos y las entidades particulares como la Tuna no los tenemos. Entonces nosotros dependemos exclusivamente de los proyectos y hace 2 años que no ganábamos un proyecto y este año lo logramos nuevamente con un FNR que nos apoya al 100% para la ejecución del evento. ¿Cuándo se va a realizar? ¿En qué lugares? ¿Cuáles son las agrupaciones que están invitadas? Bien, esto se va a realizar el día sábado 20 de junio. Tenemos publicidad puesta en todo Angol. Se va a realizar en el Teatro Municipal, en un lugar un poco más acogedor que acá el Centro Cultural, que es un poquito chico. No menos acogedor, pero en cuanto a espacio es mucho mejor para la calidad de evento que nosotros estamos proponiendo. Desde las 20 horas se va a realizar esto, vamos a tener la participación de diversas tunas, destacando la Chimba de Santiago, que en estos momentos es la tuna estudiantina más importante de Chile, en todo nivel, la estudiantina Alondras de San Bernardo, la estudiantina Hechicera de Talagante, obviamente la tuna consistorial San Andrés de Angol, y quiero puntualizar algo especialmente en esto. Nosotros este año, como dice el título del evento, dice un reencuentro. Nosotros nos vamos a reencontrar con la otra parte de la tuna, está invitada también la otra tuna consistorial que es de la Municipalidad de Angol. Entonces vamos a hacer un evento bastante amistoso, bastante fraternal entre ambas tunas y tenemos varias sorpresas preparadas especialmente al público de nuestra comuna. ¿Entrada liberada? Absolutamente liberada. Nosotros sabemos que este evento siempre convoca mucha cantidad de público, por eso que tenemos el sistema de invitación. Acá en el Centro Cultural hay un stock de invitaciones para que pueda la gente venir a retirarlas. La idea es que el que tenga invitación pueda optar al asiento. Tradicionalmente nosotros llenamos el teatro con mucha gente, entonces para privilegiar los asientos, la idea es que se llegue temprano primero y lo otro con la invitación para poder garantizar el asiento. Este encuentro de tunas se denomina el reencuentro, donde estarán en el escenario tuna de diferentes partes de Chile. La entrada es liberada con invitación que usted puede pasar a retirar en el Centro Cultural de Angol, ubicado en calle Julio Sepúlveda, esquina de Lautaro.